El Departamento de Policía del Magdalena Medio celebró el Día de las Madres a mujeres lideresas del ámbito social, ambiental, cultural, de defensa de los derechos humanos, así como a integrantes de la comunidad indígena Zenú. El coronel Héctor Jairo López López aseguró que resaltan la labor de estas mujeres no solo desde la labor que desempeñan, sino desde el ser madres ejemplares. Señaló que es uno de los activos más importantes de la región e hizo énfasis en la línea púrpura para su atención prioritaria. Reiterarles que para nosotros el activo más importante que lleva Barrancabermeja son sus líderes y sus lideresas, en especial estas madres cabezas de familia. Algunas cabezas de familia son mujeres luchadoras, aguerridas. Recordarles que tenemos una línea especial para la atención de género, la línea 155, y a la cual está disponible las 24 horas del día. Para nosotros son importantísimas las mujeres y las mujeres lideresas que siempre están atendiéndonos en todas las situaciones especiales y ayudándonos en toda la jurisdicción. Viendo en nosotros, estamos trabajando día a día por ustedes y bueno, estamos atentos a cualquier situación especial para brindarles el apoyo las 24 horas del día. Las madres homenajeadas por parte del Departamento de Policía del Magdalena Medio con felicidad agradecieron esta actividad que les resalta su labor como madres, muchas de ellas cabezas de hogar. Bueno, estamos muy felices por esta gran invitación que nos realiza nuestra Policía Nacional a esta celebración de compartir con los diferentes liderazgos de todas las organizaciones que existimos en Barrancabermeja. Para nosotros este espacio es muy importante porque en ocasiones nos dedicamos a estar para todos, pero nunca sacamos el espacio para nosotras. Y creo que hoy el espacio es muy bonito, es adecuado, estamos con las demás mujeres, lideresas, mamitas compartiendo y me parece un gesto muy bonito de parte de nuestra Policía Nacional. Un momento muy bonito, una invitación muy bonita para que se exalte esa labor y ese rol que cumplimos la mayoría de las mujeres y en especial pues como comunidad afro, visibilizarnos más. Me parece un espacio muy bonito para nuestra visibilización como cultura afro. En la celebración a las madres se les compartió una comida, ponqué, y desde el Departamento de Policía del Magdalena Medio les cantaron una emotiva serenata. A la actividad asistió el comandante de la institución en esta parte de la región, la fiscal seccional Fabiola Wilches, así como la señorita Santandera del Concurso Nacional de Belleza.